¿Cómo están todos ustedes? Muy, pero muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa El Lake Inmobiliario, donde queremos entregarle contenido de calidad con grandes referentes de la industria inmobiliaria para que vayamos aprendiendo capítulo a capítulo cómo invertir, cómo refaccionar nuestras viviendas, cómo cuidar nuestra inversión y también cómo capacitarnos a través de cursos inmobiliarios. En esta oportunidad tenemos un tremendo invitado. Vamos a dar la más cordial bienvenida a Hugo Riveros. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy, pero muy bienvenido. Hola Salvador, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias. Muy bien, estoy muy contento con tenerte acá y para quienes nos están viendo les vamos a contar que tú eres constructor civil, estudiaste también administración de empresas, tuviste un paso fugaz por una escuela de derecho y actualmente eres gerente de proyectos de Fat. Y queríamos preguntarte primeramente, Hugo, cuéntanos un poco de la, de la empresa y qué servicios están brindando hoy día las comunidades, a los edificios en nuestro país. Salvador, mira, principalmente nosotros tenemos una línea, en Renofat viene de, de una gran renovación, es un poco el surgimiento de la, de la frase Renofat, eh, como una gran renovación, ¿cierto? Y, y dentro de las líneas de negocios que desarrollamos, tenemos la principal, que son sistemas de impermeabilización asfáltico, químico, en diversos tipos de superficie, sean estas cubiertas de, de, de techumbre, eh, jardineras, losas de estacionamiento, inyección de losas eh, de hormigón por filtración de napas, de agua de, 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 de napas subterránea, otra línea en la recuperación de fachadas que surgió después del terremoto en 2010, de faenas en altura, eh, en la línea un poquito más, más, más lejana, más de, más de detalle. Eh, mantención de, de piscinas y obviamente la línea de pavimento, que ahí tenemos la, una línea de pavimento de hormigón, domiciliario, grandes espacios y también eh, la recuperación de pavimentos de asfalto con productos que adquirimos a través de la química latinoamericana acá en Viñalmar. Eso es muy interesante, Hugo. Estamos con Hugo Riveros, gerente de proyecto de Renofat, porque fíjate que en nuestra experiencia en las comunidades, la techumbre, que como tú nos enseñaste es la quinta fachada, la parte superior de los edificios, muchas veces es descuidada. Y los comités de administración y los administradores de edificios y condominios no toman con la seriedad necesaria la refacción de las techumbres. ¿Y por qué? Porque muchas veces le endosan ese problema al dueño de, o al copropietario del departamento del último piso. Y yo he conversado con muchos de ellos y ellos me dicen: No, pero no es nuestra responsabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que si se desprende la techumbre, si se cae la techumbre, si amenaza ruina la techumbre, eso va a perjudicar la plusvalía o el valor de cada uno de los eh, departamentos, de los edificios. Ante lo cual. ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen de una revisión periódica, una vez al año? ¿Qué es lo que usted eh, recomienda y cuáles son los valores mientras estamos viendo acá la página web www.renofat.cl, y estábamos viendo las refacciones que ustedes hacen a los diferentes condominios? Eh, lo que pasa es que idealmente todo este, eh, salvar todo este tipo de faenas de impermeabilización o de mantención de cubiertas debiese, por lo general, realizarse en periodos de buen tiempo, por ejemplo, en verano. Lamentablemente, somos un país reactivo en el cual esperamos la catástrofe y después de eso reaccionamos, ¿cierto? Pero tenemos, hemos atendido muchas comunidades, por ejemplo, el edificio en Aquena, de la administradora Paula Arana, eh, hace un tiempo atrás, que nos contrataron en la época de verano y fue un resultado muy positivo. Como también hay otras administraciones que, dentro del apuro también y de emergencia, que también hay que atender, se hacen faenas durante el invierno, que es un poco más complicado porque las demoras son más extensas, con climas húmedos no es posible aplicar eh, mucho químico, mucho asfalto, entonces los periodos se van extendiendo un poco. Pero esto funciona de esta forma. Eh, una, y después se pueden establecer programas de mantención, porque no hay nada que, por, que porque sí dure para siempre. Así como tú le haces el cambio de aceite al auto, como las comunidades reparan las piolas de los ascensores, y uno va al médico también a el chequeos médicos, lo mismo pasa con las comunidades, con las cubiertas, con la fachada, con los pavimentos, con todo. Siempre recomendable hacer mantenciones periódicamente en, en estas instalaciones. Y obviamente, o sea, perdón, son del interés. y obviamente la quinta fachada que se denomina es del interés del primer piso como del piso 20 Efectivamente, El... como tú sí, dices, y aquí, y aquí estamos viendo, Hugo Rivero, estamos viendo. Cuéntanos un poquito aquí cuál es, cuál es la mantención que recomiendas una vez al año en periodos buenos, ¿cierto? Primavera, verano. ¿Cuál es la mantención que deberíamos tener nosotros en todos los edificios de condominios? O sea, yo creo que esto debería ser un periodo, Esa, esas imágenes que están mostrando en este momento, son del condominio Vista Montemar, que es administrado por Ajere de Andrés García, un administrador bien conocido que en la zona, en Villa del Mar, y ese, ese, ese tratamiento se hizo en un periodo de diciembre y después hizo una mantención en junio. Eh, también hay otros elementos que se escapan a, cual, a cualquier comunidad, y a nosotros también, que son la época de las gaviotas, de los nacimientos, de los nidos, de, de, de los pichoncitos, ¿cierto? Que, que contaminan mucho también las instalaciones. Entonces, generalmente estas cosas funcionan muy bien con un periodo de mantención cada seis meses. Perfecto. Y esto es tan importante porque en muchas comunidades, por ejemplo, acá estamos viendo la, las losas, el copropietario tiene que tener una eh, responsabilidad en el cuidado de los espacios comunes. Fíjate que estábamos viendo en el curso de, de tasación de bienes raíces y también de curso de corretaje de propiedades la importancia del cuidado de los bienes de dominio común. Si usted va a comprar una unidad o va a vender una unidad, es relevante que estos espacios cierto, de dominio común ya sea la piscina, ya sea los ascensores, los funiculares, las escaleras, como estamos viendo, estén bien cuidadas y en mantención. Sobre todo las piscinas en, en techo, en, en altura, muchas veces van filtrando van filtrando a los departamentos de más abajo y hemos tenido juicios en donde hemos tenido que demandar a la comunidad y a algunos copropietarios por esta mantención. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Aquí estamos viendo parte, parte del trabajo de Fat. ¿Qué es lo que tú recomiendas en las piscinas y en el caso de que nos enfrentemos a una emergencia? Hay que ser, obviamente, propositivo, no reactivo. Pero para evitar una emergencia, ¿qué es lo que tú recomendarías? Lo que vas a saber es que hoy en día también hay que reconocer que, entre todos los problemas, en Chile se construye bastante bien. ¿cierto? Prueba de ello es el terremoto 2010 en que Chile tiene aproximadamente una cantidad de 18.000 de 18.000 a 20.000 edificios eh, pero lamentablemente se siniestraron ¿cuántos en el país? cuatro o seis edificios ¿cierto? Y cada vez las normas van cambiando y van mejorando y afortunadamente eh, hay buena tecnología de materiales la construcción sigue siendo un elemento artesanal en el que el maestro por mucha te tecnología que tenga materiales utiliza sus manos para orar Cualquier tipo de faena. En el caso de las piscinas, también tienen un vencimiento, los materiales tienen una vía útil, ¿cierto? Los materiales no tienen la misma duración, ¿cierto? Y, sus, y las propiedades se están perdiendo con el tiempo. Entonces, cada cierto periodo también hay que hacer mantenciones de piscina, tanto de hormigón como de fibra de vidrio. Ahora, ¿Cuánto es recomendable, perdón? ¿Cada cuánto hay que hacer una mantención en piscina de hormigón o de fibra de vidrio? ¿Cómo se comporta una piscina que está empodrada, que está enterrada hay en una superficie en, en tierra, por ejemplo, en un jardín? Yo creo que está sometida a las mismas cargas que una piscina que está en un piso 20, ¿cierto? Hay, no hay que olvidar que la estructura, uno no se da cuenta, pero la estructura se mueven, se generan grietas, se generan fisuras, ¿cierto? Eh, no son estáticas, ¿cierto? Entonces hay que estar pendiente de eso. Generalmente en las piscinas se hacen mantenciones de reparación de grietas o, o faenas de pintura cada dos años. Hay que ver también el sol que otra gente que también si está muy directo la blanquea muy rápido si están en, en sombra cierto la pintura dura más eh, hay que considerar varios factores para pa establecer eso pero por lo menos yo diría Salvador que son unos dos años más o menos. en ese sentido estamos con Hugo Riveros existe de acuerdo a la ley de copropiedad inmobiliaria existe la obligación de cada condominio de tener un fondo de reserva este fondo, este fondo de reserva que lo establece la ley tiene eh, como objetivo o finalidad repon, responder a las grandes reparaciones o refacciones que haya que hacer en el edificio o en la comunidad. Por ejemplo, pintura de fachadas, cambia, eh, remodelación de caja de escalera o caja de ascensor o de algún tipo de bomba. Y en nuestra humilde opinión, como aparece aquí en el marol para rindo bienes raíces, el fondo debiera pagarlo el propietario en los gastos comunes. Es una humilde opinión. Es lo que se determina en el contrato de arrendamiento. Y ese fondo de reserva común sirve para hacer todo este tipo de refacciones, ante lo cual es importante que usted como copropietario lo conozca, pueda saber cuánto es lo que se paga mensualmente y a qué se destina. ¿Por qué? Porque insistiré, la mantención... Es fundamental, fíjate Hugo, que nosotros acá vemos obras, se instalan obras, nuevos puentes, iluminación, pero la mantención en Chile es algo prácticamente inexistente. Y eso daña la inversión pública, daña la inversión privada, ante lo cual es muy relevante que siempre contemos y asesoremos con expertos. Ahora, Hugo. ¿Cuál es el cómo, si yo quiero pintar la fachada, por ejemplo, de mi comunidad o de mi edificio? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto se cobra? ¿Se cobra por metro cuadrado? ¿Cómo funciona? ¿Y cada cuánto se recomienda, por ejemplo, hacer una mantención a las fachadas del edificio? Bueno, mira, para hacer un pequeño paréntesis, hablando de las la escasez de mantenciones, no sé si tú recuerdas el año 2000 y algo, en que se cae la pasarela de, de la carreta Portales. En que hubo sí, fallecidos, ¿cierto? Se demandó al municipio, a los alcaldes de la época. ¿Por qué? Porque un elemento, una estructura de fierro que estaba a 30 metros del mar, que tenía un, un, un avance de corrosión tremendo, eh, y la gente permaneció en la pasarela para ver el ayuno. Después de eso se hicieron pasarelas de hormigón. ¿Cuándo? Cuando se cayó la pasarela. Entonces, en este caso, y ahora diriéndonos al tema de fachadas de edificio, nosotros trabajamos con sistemas verticales, ¿cierto? Con, con gente que se descuelga del edificio, porque la faena de andamios termina siendo muy cara, entonces ese costo se, se traspasa al costo directo de obra y por ende a la comunidad, lo cual encarece el proyecto. Entonces trabajamos con sistema vertical. Y los cobros varían netamente la cantidad de metros cuadrados, no hay un valor estándar, porque hay que calcular la cantidad de pisos, la cantidad de daños, hay edificios que tienen menos daños que otros, mientras más nuevos, eh, estas faenas se realizan cada 10 años más o menos, que debiera durar un esquema de pintura en una fachada de edificios como dije recién, suena aproximadamente 10 años. Y después hay que ver otro tipo de daños que pueden tener: si tienen textura, si está fisurada, si tiene alguna grieta, si tiene algún paso de agua, si tienen chape. Cada proyecto es distinto al otro. No, no hay una exactitud en ese sentido. Perfecto, entonces la recomendación cada 10 años fachada y también ver todos los elementos soportantes, estructurales, etc. Estamos con Hugo Riveros aquí, estamos hablando sobre la refacción y te quiero contar, Hugo, que a partir del 16 de octubre de este año tendremos una nueva gran experiencia inmobiliaria a través de cursosinmobiliarios.cl. En donde desarrollaremos un curso de corretaje inmobiliario, ya sea para gente que actualmente se encuentren desempeñándose en la industria, también para que todas aquellas personas que sean inversionistas, rentistas, o que quieran, en definitiva, entender la intermediación de inmuebles, cómo arrendar un departamento, una casa, un lugar comercial, una oficina, un derecho de llaves, o cómo también poder comprar o invertir. Y también te quiero invitar, Hugo, a que sepas que en Macluf Abogados y Gestión Inmobiliaria vendemos y arrendamos tu propiedad. Si quieres contactarnos, lo puedes hacer a través de la página macluf.cl o enviándonos un correo electrónico a propiedades.macluf.cl. .com. Y como todos los capítulos, a continuación vamos a ver una de las propiedades que estamos intermediando en Macluf Abogados y Gestión Inmobiliaria. Ya sabes, si quieres vender o arrendar tu inmueble en la región de Valparaíso, en la región metropolitana de Santiago, nos puedes escribir a apropiedades.maclus.cl, en donde te entregaremos un servicio para que puedas hoy día cumplir con estas necesidades básicas del ser humano. Hugo, Hugo Rivero, si estábamos hablando hoy día de la mantención. Ahora, cuéntame un poco, ustedes se dedican o qué recomiendan con la mantención de la red seca y la red húmeda. Cuéntanos un poquito qué es la red seca y la red húmeda que debe existir en cada uno de los edificios y condominios. Bueno, la red seca y la red húmeda es el acceso que tiene bomberos, ¿cierto? Para, eh, en el caso de incendio, elaborar la extinción del, del, del siniestro fíjate que es bien interesante la pregunta porque acá en el borde costero, entre el primer y el quinto sector, y todo el borde costero hasta Concon, hay muchos edificios en terraza que está muy próximos a la playa, a la arena, a la salinidad. Eh, tú te das cuenta que Reñaca, Concon, es, es un, tiene un clima bien, bien distinto, a veces muy caluroso, en invierno es demasiado húmedo. Entonces, estas instalaciones de, que son de fierro y que datan de mucho tiempo, generan en muchos casos oxidación. Y es un elemento vital que tenga un funcionamiento óptimo en el caso de algún siniestro incendio. Porque lo contrario, un bombero queda ha, eh, atado ha ha dado de mano eh, sin poder hacer uso de su elemento y acoplarse a estas instalaciones para extinguir el, el fuego. Entonces, como te digo, también es muy relativo porque hay instalaciones que están en muy buenas condiciones y otras que la verdad es que eh, no lo están, generan eh, y presentan mucho óxido hay una, una instalación de esto que se llama Stors, que es donde bomberos acopla con sus mangueras a esta instalación para el paso al agua, que a veces no funcionan, a veces las tapas no existen, eh, se reemplazan por elementos de plástico, simplemente casi decorativos, y, decorativo, y es, es muy preocupante eso, la verdad. Y créeme, suena bien. bien o eh, sea, están instalando, lo cambian por un elemento decorativo de plástico, en donde bomberos debe hacer o de, de, debe digamos proyectar el agua para, una, para un incendio. O sea, claro, si eso, eso pasa, yo lo he visto. Eh, no es una de nuestras líneas que desarrollamos como negocio, pero sí cuando a, se hace una visita de terreno, hacer alguna ubicación de alguna instalación, tú al, al observar te das cuenta que hay instalaciones que están que en muy buenas condiciones, como otras que no lo están. El otro tema es que en la zona también hay muchas propiedades que son segunda vivienda. Correcto. Acá entre Reñaki y Hong Kong, en que los propietarios no están en la zona y también descuidan un poco el, 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 el interés de la mantención de esas propiedades. Entonces, es muy distinto a, a, a otras comunidades. Fíjate, Hugo Riveros, gerente de proyecto Renofat, que puede disminuir el precio de venta o el valor de venta entre un 5 o un 15%, que no deja de ser, en el caso que los bienes de dominio común no estén en buenas eh, condiciones. Por lo tanto, hoy día es muy importante, y también para todos los corredores de propiedad, administradores de edificios que nos están viendo, que siempre tengan un equipo maestro con diferentes empresas y contratistas que le puedan brindar servicios de calidad y con respuestas oportunas. Estábamos viendo, Hugo, que también ustedes dan el servicio de asfaltado. Cuéntame, eh, cuéntale, a quienes nos están viendo, copropietarios, personas que viven en edificios o condominios, ¿cómo se debe proceder al asfaltado? ¿Y en qué casos se recomienda la mantención? Ese es un tema muy interesante porque el, el, el asfalto tiempo atrás era como el pariente pobre, ¿cierto? Del, del hormigón que presenta otras características, ¿cierto? El, el, el asfalto en sí no, no, tiene, no es un elemento que, que genere mucha tracción, es muy resbaloso con, con agua, ¿cierto? Pero nosotros a través de una empresa que se llama Química Latinoamericana, que está ubicada en la calle Dimache, de eh, descubrimos un producto que se llama MicroPay que es una base asfáltica acuosa, o sea, en base a agua, que posee un revestimiento cerámico muy fino, una especie de arenita, que permite aplicarlo sobre una carpeta asfáltica ya existente que esté dañada. La imagen que están mostrando es del condominio Génova, en 13 Norte, a una cuadra de libertad, y ese proyecto fue inspeccionado por don, Juan, eh, por don José Reyes Azancot, un inspector de obra muy conocido acá en la zona. Sí, señor. Y ahí nosotros, ¿qué es lo que, qué es lo que hicimos? Aplicamos este micro-pay. Eh, que se compren tambores de 200 kilos y aplicamos dos capas sobre el asfalto ya existente. Y se recuperó la carpeta de muy buena forma. Después hicimos las demarcaciones correspondientes con, con pintura de alto tráfico fast track, eh, de color amarillo, que es la más tradicional. Y ese es más o menos el, el, el esquema que se hace. Ya no es necesario retirar todo el asfalto que es carísimo Bien. y volver a asfaltar nuevamente. Ahora podemos recuperar carpetas asfálticas dañadas con este producto de la química latinoamericana. Fíjate que es tan importante, perdón, en la fotografía que está viendo, yo he visto muchas comunidades con estacionamientos, primer piso, subterráneo, nivel menos cuatro, en donde no le hacen mantención. Y eso es un daño para toda la comunidad y el fondo de reserva existe para que se hagan estas obras de mantención, que la comunidad converse, la asamblea converse y haya un plan a mediano y largo plazo. No seamos reactivos, sino que digamos ya, cada cinco años vamos a hacer esta reparación, esta mantención y, en definitiva, hacer una proyección a mediano y largo plazo con el dinero que se tiene que reunir para poder hacerlo. Porque, claramente, por ejemplo, si tenemos un mal asfalto, se pueden pinchar las ruedas eh, de los vehículos motorizados, pueden haber accidentes, un niño en un orificio se puede caer. Ante lo cual, esto también es un tema de seguridad. ¿Cierto, Hugo? Por supuesto, y mira, fíjate, Salvador, que ese proyecto lo a graficar muy bien porque. Como bien dices, el daño del asfalto se produce principalmente por las pérdidas de aceite de los autos al, al estar estacionados. Entonces el aceite eh, hace que el asfalto se empiece, se empiece a perder el pavimento asfáltico, después aparece la gravilla y se genera, es fea la palabra, pero esto es un cáncer. No, no termina el daño que provoca el aceite o, lo, o los combustibles sobre el asfalto. Eh, en ese caso, en ese proyecto me acuerdo que se, se vendió, hace unos cuatro años atrás más o menos, en casi 9 millones de pesos la recuperación del asfalto, versus 21 que costaba retirarlo y asfaltar completo. Entonces, en ese, en ese rango de precios te puedes manejar un poco, Salvador, en lo que es el, el resultado y también visto, viendo el, precio, el tema valores, que a las comunidades les cuesta mucho contar plata para hacer este tipo de faena, y sin embargo, una buena herramienta la recuperación del, del pavimento. Efectivamente, y también considerar para todos quienes nos están viendo que la ley, de urbanismo general, de la ley general de urbanismo de construcción establece plazos de prescripción para que usted pueda demandar en el caso de fallas en la construcción del primer vendedor. Si usted compra un departamento nuevo, si usted compra una vivienda nueva, tiene un plazo de 3, 5 y 10 años a efectos, dependiendo de la entidad del daño, a efectos de que se produzcan reparaciones. Por lo tanto, es muy importante también que usted se asesore por especialistas, por experto, constructor civil, abogado en el caso de que usted haya adquirido una unidad para poder llevar adelante una negociación extrajudicial y judicial. Y las empresas inmuebles también tienen que hacerse responsables de este tipo de daños. Hay daños de menor entidad, de, de mayor, digamos, gravedad, y es importante cuando usted adquiere un inmueble nuevo. Hay este plazo que le estaba contando yo, y no tan solo la empresa constructora primera vendedora responsable, sino que también el arquitecto, el constructor eh, civil, el ingeniero calculista y otros profesionales que participan. Por ello es muy importante que usted se asesore también para que, por ejemplo, sea la misma empresa constructora quien contrate a Renofat o a otra empresa del rubro o ellos financien la reparación. Estamos con Hugo Riveros, gerente de operaciones. También en tu página web estábamos viendo el tema de las losas. Fíjate que este tema es tan importante y por eso insistiremos siempre en la necesidad de una mantención continua. Cuidar, porque en Chile invertimos y después nos olvidamos. Las municipalidades, el gobierno central, los privados. Por lo tanto, hay que crear una cultura de la eh, mantención permanente. Y aquí. Tú también trabajas en la impermeabilización. Mire, señor director, qué importante. Sobre todo nos dedicamos a, en tiempos de invierno, pero también tenemos que dedicarnos en tiempos de verano. ¿En qué consiste la impermeabilización? Eh, bueno, en lo que es losas, generalmente nosotros lo que hacemos es abordar losas de estacionamiento, que por temas también normales de movimiento de estructura, se someten a, a distintos tipos de cargas, se generan fisuras, se generan grietas. Y generalmente lo que pasa es que en caso de lluvia, esta grieta permite el paso del agua hacia niveles inferiores. En ese caso, nosotros qué es lo que hacemos? Eh, hacemos una inyección de esa grieta con materiales eh, generalmente de marca Zika, que son resinas, A más B, dos componentes que tienen un, un periodo de quiebre o, o de utilización de 40 minutos. Y se hace una inyección de esta losa y... Se recompone ¿cierto? El, el, el elemento y con eso, se, en 24 horas, se corta el paso del agua y queda completamente eh, impermeable. Es como que pongas un, un vidrio en, en, en esa fisura. Eh, es una técnica muy, muy usada. La verdad, no, no, nosotros no descubrimos la rueda ni, ni el fuego, pero es un material muy bueno, muy usado y muy asequible. Se comercializa en, en tiendas SODIMA, ¿cierto? Eh, pero hay que saber ocuparlo, esa es la única diferencia. Si no lo sabe ocupar, se pierde el producto. Perfecto, perfecto. Estamos acá con Hugo Riveros, gerente de proyecto de esta empresa que nos está brindando diferentes servicios para las comunidades. Hugo, como hablamos delante, en Macluff Abogado de Gestión Inmobiliaria puedes arrendar y vender tus inmuebles. En el caso que quieras hacerlo de esa forma, nos puedes escribir a propiedades y también en este momento vamos a ver un segundo inmueble y a la vuelta vamos a, a ir comentando. Ya Sabes, si deseas arrendar o vender tu propiedad, lo puedes hacer a través de macluf Abogados y Gestión Inmobiliaria, escribiéndonos a propiedades Querido Hugo Riveros, usted que está aquí tan interiorizado en todo lo que son los condominios o edificios, pongamos que tenemos una comunidad que tiene un fondo de reserva chiquitito, pequeñito, y solamente tuviera la capacidad de hacer una sola mantención al año. ¿Cuál sería lo que sí o sí? Siempre hay que ponerle más ojo en esta mantención. Bueno, ahí habría que ver, Salvador, el, el, la realidad de cada comunidad, ¿cierto? ¿Qué necesidades tienen? Eh, a lo mejor la comunidad por fuera puede estar muy deteriorada, lo que es fachada, pero la pintura eh, es más decorativa, ¿cierto? Aparte de que también no tiene pero sí yo recomendaría como primera medida eh, revisar siempre, siempre, siempre la estructura de cubierta de techumbre. En, en todo sentido, las evacuaciones. Hay una norma, creo, una NSH, que, si bien recuerdo, establece que cada 60 metros cuadrados tiene que existir una descarga de agua. Hay comunidades que tienen 500 metros cuadrados de superficie y tienen dos descargas de agua, o sea, no cumplen por ninguna forma. Entonces, yo creo que el, el ojo de atención está en la cubierta de techumbre, las respectivas aguas, canaletas, eh, descargas de agua a, a las verticales. Eso yo creo que sería lo, lo principal o lo urgente dentro de todo lo importante. Sería lo, lo urgente la materia atender. Después ver temas más estéticos principalmente. Perfecto. Un correo electrónico de contacto Hugo hriverosp@btr.net. Perfecto. Si nos están viendo a través de las pantallas de Quinta Visión o a través de la, las pantallas de nuestro canal de YouTube, por favor etiquétanos en Instagram, Facebook para ver qué te parece y a qué invitado te gustaría ver en próximos capítulos. Hugo Riveros, gerente de proyecto Renofate. Ha sido un placer tenerte el día de hoy en nuestro leite inmobiliario conversando. Quisimos invitarte para darle la importancia de la mantención permanente de sus inversiones. Uno nos junta la platita, se compra una casa y nunca más le hace nada. No, para cuidar y aumentar el valor de su inversión. Hay que administrarlo de buena forma realizando estas mantenciones. Muchas gracias, Hugo, por haber estado el día de hoy. Saludamos también a, a nuestro señor director Yamila Bolívar de Agencia Prisma Televisión, a nuestro asesor legal José Elías Macruf, a Marcela eh, Gárate, que es nuestra jefa de operaciones en Macruf, Gestión Inmobiliaria y a todos los que nos están viendo. Hugo, ha sido un placer tenerte el día de hoy acá. Salvador, muchas gracias igualmente espero vernos pronto así que muy agradecido por la invitación que así sea y prontamente estaremos a través de las pantallas de Quinta Visión en un nuevo late inmobiliario que estén muy bien chao gracias muchas gracias